¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un programa muy especial porque quisimos cerrar este ciclo junto a nuestro intendente. El doctor Miguel Ángel Lunghi tuvo la gentileza de ofrecernos este programa como cierre del año que vos no te podés perder. Acompáñame hasta su despacho donde nos está esperando. Acompañada, como lo dije en la apertura del programa, de nuestro intendente municipal, el doctor Miguel Ángel Lunghi. Estamos en su despacho y con esta entrevista en exclusiva que nos brindó, y realmente Miguel, muy gentil por habernos recibido por segunda vez en su despacho, en una fecha, tan especial, que usted tiene su agenda sumamente comprimida y ajustada, y bueno, y nos brindó esta nota, así que desde ya muchísimas gracias. No, gracias a usted, yo le agradezco. Siempre hablar con la prensa es una obligación, y contestar las preguntas que usted me va a hacer para que la gente esté enterada, esté informada de lo que hace un funcionario público. Bueno, a ver, como para comenzar, tenemos 30 minutos de programa y tenemos mucho para decir de un 2018 bastante intenso. Y como para comenzar, ¿cómo se vive una gestión después de tantos años que usted tiene de mandato y como intendente? ¿Cómo se puede sostener un cansancio físico, una agenda tan siempre ajustada como la que usted tiene? Bueno, yo estoy igual que el 2003, trabajando. Sí. Vamos a aclararlo, trabajando. Físicamente los años pasan. Pero tengo las mismas ganas, la misma fuerza. Me levanto tempranísimo, hago todo lo más posible a la mañana, y a la tarde recorro los barrios y me siento bien, hablo con la gente. Bueno, los sábados y domingos son prácticamente muy difíciles porque debo tener 3 o 4 cenas. Trato a veces de ir a todas. Lo siento en el alma, me gusta, es una pasión que puede ser hereditaria, y trato de hacerla lo mejor posible y de estar con la gente. Siempre, honestamente, me ha ido bien en el sentido del trato, afectuoso con la gente, nunca he tenido ningún tipo de inconveniente. La gente lo saluda, uno habla, le dice sus inquietudes, le dice que está bien. Bueno, eso es muy lindo, y muchas veces se entera de muchas cosas que hay que hacer estando al lado de la gente, ¿no? Y ese espíritu todavía lo mantengo. Sí, maravilloso, porque siempre presente, como bien dijo, en todo tipo de eventos que la ciudad normalmente tiene muchos, y bueno, supongo que le gusta y lo disfruta porque se le nota. Y cada día más, al crecer. Tandil, como está creciendo, cada día tiene mucho más movimiento, mucho más programa, mucho más cultura, mucho más deporte, más temas sociales. Honestamente, es una ciudad que está en pleno movimiento y en pleno crecimiento. Hay una actividad cultural, no solamente nuestra, de la universidad. Nosotros trabajamos en conjunto. También, por supuesto, los empresarios tienen sus cámaras y hacen también mucha actividad, y nosotros también acompañamos. Lo que tiene Tandil es eso, que se trabaja lo público con lo privado sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de egoísmo. Eso es lo importante, ¿no? Fantástico. Bueno, sabemos que se han hecho muchas obras durante el año. Me gustaría que mencionara alguna de ellas, o las más importantes, que puede destacar o que han sido de gran beneficio para la ciudad. Y fundamentalmente la obra pública. Nosotros hemos hecho mucho asfalto, estamos alrededor de 250 cuadras entre asfalto, entre nuevo, repavimentación, cordón cuneta, arenado. En este momento estamos llevando adelante un asfalto en Avellaneda, en Buzón, en Figueroa, asfaltando cuadras que no están en condiciones, en forma así individual, de a dos, haciendo boca calle. Y piense usted que cada cuadra de hormigón, que tratamos de hacerla toda de hormigón,
para que haya una duración de más de 50 años, el valor es de 2 millones de pesos. Así que prácticamente el presupuesto nuestro se vuelca muchísimo en todo lo que es la parte del mejoramiento de nuestro asfalto. Esta es una parte que no hemos abandonado. El año ha sido muy difícil, ha habido que estar parado arriba de los números. Estamos haciendo la escuela de idioma, que tiene 3 pisos, que tenemos más de 1.500 alumnos, en tanto repartidos en inglés, repartidos en francés, repartidos en portugués, alemán, bueno, damos un poco de todo. Está viviendo en un mundo globalizado, estamos haciendo la escuela de teatro, estamos haciendo la nueva guardia del Hospital Ramón Santa Marina, que concurren alrededor de 200 personas por día, que sea moderna, que sea más ágil, que tenga más boxes. La verdad que esperaba inaugurarlo para 6 de diciembre, porque es el día de mi cumpleaños. Le iba a decir, feliz cumpleaños, doctor, sí, tiene, leí ahí su fecha tiene, de nacimiento. Tiene siempre tiempo, aparte de decir feliz cumpleaños. Pero bueno, vio como todo se atrasa, supongo que llegaremos a enero. No hemos parado ningún programa cultural, que es muy importante, hemos hecho todo. Uh-huh. Todos los programas culturales de enero, todo lo de verano, ¿no es cierto? Todo lo que es mayo teatral, todo lo que es la parte de invierno, todo lo que es festival de cine de largos, de corto, hemos trabajado mucho en deporte, hemos hecho las urbanizaciones, eso es con el gobierno nacional, que es muy importante, que se le ha llevado cloaca, se le ha llevado gas, se le ha llevado agua y cordón cuneta a todos los barrios. Hoy Tandil, para no complicarle la vida, estamos en un 90% de servicios en toda la ciudad, en todo el distrito, o sea, agua, gas, cloaca, estamos en un 90%, que creo que no existe muchas ciudades con ese porcentaje. Hemos tenido la posibilidad de comprar una escalera mecánica, que indudablemente es fundamental. En Tandil viven arriba del cuarto piso 18.000 personas, de los cuales tenemos 255 edificios de más de 4 pisos. O sea, si usted se quemaba en el sexto, se tenía que tirar con un paraguas. No tenía otro, no, ningún té o cualquier así que otro. Es sumamente importante eso. Y eso todo se hizo con la tasa de seguridad que se recauda, que es un fondo afectado. Y también se trabajó en la zona rural, se hizo agua y cañerías de agua en Gardey, se hizo cordón cuneta. Se hicieron los presupuestos participativos en cada ciudad rural, que la gente vota por lo que necesita su pueblo, y también hemos arreglado alrededor de 20 escuelas, hemos hecho jardines nuevos, hemos arreglado techo, hemos arreglado baño, hemos arreglado piso, hemos pintado, hemos comprado juegos, hemos hecho pozos de agua. O sea, hoy nos están faltando más o menos alrededor de 7 escuelas para que estén todas las escuelas en condiciones de 157 escuelas que tiene el partido de Tandil. Bueno, doctor, increíble todo lo que ha comentado. Si me permite, vamos a tener que ir a una pausita y seguimos desde aquí hablando de la ciudad de Tandil junto a nuestro intendente. No te vayas.
Continuamos con este programa especial junto a nuestro intendente. Hablamos de cómo se llevó a cabo todos estos años de su gestión, hablamos un poco de las obras públicas. Y ahora, doctor, me gustaría hablar todo lo que la gente más a veces, hay muchas cosas que le preocupan, pero en nuestra seguridad, en un país tan difícil, como ciudad, como tandilense, como ese Tandil soñado que luego vamos a hablar, consideramos que todavía estamos bastante tranquilos. ¿Qué me puede decir al respecto? No, es una ciudad segura, por supuesto, segura 100% no existe. Tenemos robos, tenemos, bueno, ciertos, a veces, que se llaman, que entran boqueteros, pero indudablemente es una ciudad que está bien protegida, que trabaja muy bien la policía local y la policía de seguridad. Nosotros invertimos lo más, comprando móviles, comprando motos, tratando de hacer las cuadrículas cada vez más chicas y andando las 24 horas del día recorriendo. Usted sale a las 10 de la noche a Tandil a caminar sola, con su esposo, sus amigas, y honestamente no hay problema. Puede andar por el dique, que creo que a la gente le gusta caminar, sí, a esta hora, a las 9, a las 10 de la noche, tampoco tenemos problemas. O sea, al que le toca algo, indudablemente siempre es el 1000 por 1000, pero le diría que es una ciudad que mismo las encuestas que tenemos, más del 75%, yo tengo una encuesta reciente, opina que la ciudad es segura, ¿no? Eso es muy alentador para nosotros, pero tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos 350 cámaras que controlan. El último episodio que hubo un asesinato de un chiquito, de un chico de joven de 20 y pico de años, uh-huh, que fue nada que ver con seguridad, eso ya fue un homicidio. Gran parte se descubrió por las cámaras, o sea, se está trabajando muy bien y tenemos intención de seguir aumentando las cámaras, poniendo tecnología. Le hemos puesto una red de cámaras en la zona rural, cosa que no existe en otro partido, tanto Vela como Gardey, que están monitoreadas y conectadas al centro de monitoreo nuestro. Así que bueno, sin bajar las manos, ¿no es cierto? Le diría que dentro de lo que usted ve, dentro de lo que es el país, estamos bien. Yo diría que estamos bien, que no hay que dormirse, que hay que seguir trabajando y seguir tratando de tener a los chicos, porque los jóvenes, porque la seguridad no solamente estar con un policía en la esquina, sino que estamos en todos los barrios, estando con los jóvenes, dándole, por ejemplo, becas y dándole motos guadañas, o sea, pagándoles algo para que hagan algo de trabajo y estén contenidos y no estén en una esquina a veces sentados, tomando, ¿no es cierto?, y no estando comprometidos. Tenemos también parte de que hacen pintura, parte que arreglan bicicletas, y a su vez lo que arreglan la bicicleta lo cobran para ellos. Claro. O sea, estamos tratando de trabajar y nos está dando muy, muy buen resultado. Honestamente no están, porque también tiene usted una parte social que tiene que cubrir y también, como está dicho, hay que cubrir con el deporte, que nosotros hacemos deporte barrial y que de esa manera usted está con los chicos, con los jóvenes, conoce a los padres, conoce a la familia, bueno, y trabajamos mucho, mucho con los clubes, que son los que también contienen a los chicos, y yo digo siempre que los clubes son a veces una escuela de vida, ¿no? Tal cual. Doctor, podríamos decir entonces que, de acuerdo a lo que ha comentado y ha transmitido, la gente se iría o va a seguir eligiendo a Tandil como ciudad para vivir en familia, para vivir más tranquilo. ¿Y qué se viene, si pudiéramos hablar del Tandil soñado para esta temporada, doctor, para el 2019? ¿Tenemos cosas nuevas, obras nuevas? ¿Con qué se encuentra? Mire, Tandil es una ciudad que progresa y se desarrolla muchísimo, que está cerca de todos lados. Y nosotros también tenemos que hablar que tenemos una industria de software,
una industria de software que hay 57 empresas que ingresan los chicos, los programadores, con un sueldo de 27 mil pesos. Y también tenemos un parque industrial que vamos a estar inaugurando 8 empresas, ¿no es cierto?, de aquí a junio, de todo tipo. O sea, todo eso hace a que Tandil crezca y haya movimiento. Y nosotros, por supuesto, en la parte turística, le vamos a agregar todos los programas culturales que tenemos, que es cine bajo las estrellas, aguante la cumbia, música en los jardines, cine también en otros barrios, todo lo que es carnavales, todo lo que es la movida que hacemos todo el verano. Pero comentarle esto, muy importante, porque también el Sandil soñado, porque tenemos un crecimiento a pesar de los problemas que tiene el país, que son serios y que hay dificultad seria, y que en el 2019 esperemos equilibrar el avión, pero no va a ser todo fácil. Tandil tiene una economía diversificada, o sea, el hecho de tener una industria de software de esta magnitud, que están faltando programadores, le comento, es una apertura a la juventud muy buena, y un parque industrial que crece en este momento también es muy muy bueno. Bueno, y esperemos seguir este rumbo acompañado con el turismo. Mañana se inaugura un hotel acá a 2 cuadras, muy bueno, con creo que son 3 a 4 pisos, puesto a todo bien, casi 5 estrellas, con spa y todo, y permanentemente se están inaugurando, y muy poquito tiempo se inaugura Howard Johnson, o sea, permanentemente tiene cabañas. O sea, nosotros vamos a ser la ciudad intermedia más importante de la República Argentina. Maravilloso. Bueno, Otro se lo contesto en marzo. No, porque tenemos una pausita más y le tengo que hacer última pregunta. Pero le doy tiempo para que se relaje, sí. Que esté tranquila. No te vayas, ya volvemos. Crece, desarrollate aprendiendo inglés, portugués, italiano, francés, japonés o chino en Tandil. Acércate a Maipú 520 de lunes a viernes de 9 a 12, de 16 a 18:30, sábados de 9 a 12 o llama al 0249-443-2707. Te esperamos, no te lo pierdas. El Tai Chi Chuan es un arte maravilloso que nos proporciona una vida prolongada, vitalidad, alegría, lucidez, estabilidad emocional y la capacidad de autodefendernos. Desarrolla la salud, seguridad en sí mismo y armonía en cuerpo-mente. El teléfono 2494-498356, San Lorenzo 580. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción: Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado. Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe.
Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como, lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249-154-546823 o a través de nuestras redes Lemuel. En este último bloque, unos minutitos más, junto al doctor Miguel Ángel Lunghi. Y doctor, no puedo cerrar este programa sin hacerle la pregunta, ¿qué más le quiero hacer? ¿Vamos a ser reelectos? ¿Se va a postular como intendente para el 2019? Todavía falta. Todavía falta. Todavía no me falta. Lo va a decir, falta. ¿Lo está pensando? ¿Lo va a pensar todo el verano? No, viene pensado de hace bastante meses, no le puedo negar eso. No. Y en marzo voy a decir, por supuesto, no depende solamente de mí, sino depende del grupo que me acompaña, depende de muchas circunstancias. Este año lo terminamos justo, bien. Yo estoy pagando aguinaldo y sueldo el 21 de diciembre, con todas las obras que le comenté, con un presupuesto que hicimos a 17 pesos el dólar. O sea, todo el mundo de... Los secretarios han trabajado excelente y hemos podido tener la municipalidad bien encauzada y no parando nada. Tengo 5 hospitales de los cuales todos han trabajado y no le ha faltado nada. Veremos qué pasa en los primeros meses, veremos qué quiere el grupo. Por supuesto, no le puedo mentir, sería un honor llegar al bicentenario, primero si la biología me lo permite, ¿no? Y segundo, bueno, estar ahí al lado de Martín Rodríguez, pero bueno, en marzo veremos, también hay competencia, que hay que ser respetuoso, si la competencia política es correcta, y también puede haber mucha gente que se pueda haber cansado de uno, ¿no? Bueno, pero por lo que usted me dijo al inicio de esta entrevista, sus ganas y su una actitud, cosa que lo traten sigue, bien, y otra cosa sigue que siendo lo mismo, y creo que va a tener mucho que ver en su decisión, ¿no? Porque cuando uno a veces se siente o agotado, o siente ese cansancio físico y mental, podríamos decir, porque sostener una ciudad con la responsabilidad que se implica, más sí, allá pero de... lo que también hay que decir la verdad, no es solamente el intendente, bueno, hablo con usted, va a todos lados, pero sí, que todo tiene su equipo, por supuesto, todo el equipo que lo sostiene, que a mí me ayuda, me cuida, me dice, bueno, el reportaje no lo podés hacer, tenés que esperar, no es el tiempo, vos no hablás, vos tenés que dar buenas noticias, las malas noticias no las das, las damos nosotros, viene la rubia a hacer el programa de televisión, no, en este caso no. No, yo tengo que decir que han sido muy gentiles. Lo hago yo, o sea, les quiero decir que se trabaja en equipo, todas las semanas estamos reunidos en gabinete, todos los días estamos debatiendo algún tema particular, o sea, uno, bueno, por supuesto, es la cabeza, pero el mérito de todo, nadie lo puede hacer todo solo. Totalmente de acuerdo, es una frase que uso mucho, ¿sabe? Nadie puede hacer todo solo. Hay gente que dice, no, ¿por qué? Pero bueno, y también está bueno. Yo considero que siempre tiene que estar el espíritu de equipo y seguramente cuando una persona tiene un éxito o desarrolla una gestión como la suya, seguramente se ha rodeado muy capaz. Hemos tenido recambio y hemos tenido una cantidad de jóvenes muy interesantes que le ha dado un poco más de oxígeno y eso es muy bueno, ¿no? Total. Un recambio con gente joven que está trabajando muy bien, entonces eso ayuda mucho y también le da más ganas de seguir, ¿no? Seguramente. Bueno, doctor. Así que en la próxima entrevista usted sabrá qué va a pasar. ¡Ay, qué suerte! Bueno, entonces... La pacta para marzo y la ya para... está. ¡Ah, perfecto! Bueno, le tomamos la palabra, con mucho agrado, seguramente. Bueno, ya está todo el mundo en campaña, así que mucho más lejos no se puede esperar. Doctor, me gustaría que usted cierre este programa con... Estamos en...
En las fiestas, ya ahí cerquita de Navidad, y si quiere aprovechar este medio, como lo habrá hecho en otros, por supuesto, para dejar un mensaje sí, a la con ciudad mucho de gusto. Tandil, No, tratar de que estemos todos con tolerancia, que todos estemos tranquilos, que vivamos en paz, que el momento no es fácil. Acá no hay que mentir, por supuesto, que hay gente que no la está pasando bien y que nosotros estamos dispuestos a ayudarla lo más posible y que tenemos que estar todos juntos y que pasarla lo mejor posible y que indudablemente el año que viene cada uno vote lo que le guste, elija el candidato que le guste, sigamos siempre, por supuesto, por cientos y cientos de años en democracia, pero que no haya tanta tirantez, porque no, con eso no ganamos nada, que busquemos siempre el diálogo y lo que decía el líder nuestro, por supuesto, que ha demostrado día a día, es más grande, la democracia es consenso. Si no existe consenso, no existe la democracia. Muchas gracias. El líder es Raúl Alfonsín, por si se confunde con otro líder. No nos confundimos. Doctor, le deseo unas bellísimas fiestas. Nuevamente, gracias por su gentileza. Y bueno, si usted y o es de su agrado, que nos veamos en marzo, con mucho gusto sí, lo vamos a hacer. Arregle con Mauricio el día de marzo y con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas ya gracias. Sea seguir o la despedida, va a ser en forma correcta y totalmente en forma democrática. Muchísimas gracias. No, gracias lo a usted. Mejor para usted. Igualmente para usted. Y llegamos al final de este encuentro tan especial y haber cerrado este ciclo junto a nuestro intendente, al cual agradecemos nuevamente, doctor Miguel Ángel Lunghi, muchísimas gracias por su gentileza, nos ha gratificado y nos ha honrado con este programa. Y ahora sí, déjame agradecer a quienes hacen posible que yo me vista cada semana, gracias Calas por vestirme cada semana, anda porque hay cosas lindísimas para las fiestas. Y tengo que anunciar que este programa que viste fue el último. El próximo, sí, que va a salir el 26 de diciembre, después de Navidad, vas a ver todo el resumen de este año. No te lo podés perder, donde por supuesto me voy a despedir de ustedes. Y en esta oportunidad, porque no los veo hasta que pase Navidad, les deseo unas bellísimas fiestas junto a sus familias, que tengan paz, que tengan amor en estos tiempos tan difíciles. Pero bueno, apostemos a estar unidos, a tener mucho amor y con lo poco o mucho que tengas, festejá esta Navidad. Que Dios los bendiga. Hasta luego.